Si quieres aprender todo acerca del uso y funcionamiento de las bisagras de cazoleta, quédate viendo este video. Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y continúo en casa, pero hoy les traigo un video genial que seguro les va a interesar porque hemos hablado en otras ocasiones de las bisagras de cazoleta y todos a veces pensamos que sabemos manejarlas y colocarlas y ajustarlas todas, pero siempre me escriben dejándome alguna duda de ciertas de las variantes que hay en particular de estas bisagras y hoy voy a tratar de darles una clase magistral que permita que despejemos todas esas dudas. Quiero aprovechar igual a darles muchísimas gracias a todos los que me han escrito en estos días y que siempre me escriben en cada video, disculpen, ¿no? Que en especial quiero agradecer a Guillermo Reche de España, que llevaba muchísimo tiempo que no me escribía y que no hablábamos y bueno, en estos días conversamos un poquito y quiero hacerte llegar un caluroso abrazo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, que te llegue hasta allá, hasta España, que siempre me da mucho ánimo para continuar aquí con este trabajo. Igual Alejandra de México, que siempre me escribe y me ha mandado fotografías de los proyectos que ha hecho con mis tutoriales. Y de verdad estoy muy agradecido de ver tu crecimiento como carpintero porque te digo desde acá, para todos los suscriptores y suscriptoras del mundo, Alejandra en México es un ejemplo del avance que ha tenido la mujer en profesiones que no nos imaginábamos que iban a tomar y que de verdad tiene un talento espectacular. A todos los que estén en México les recomiendo que la busquen como carpintero. Y vamos a comenzar hoy con este tutorial que seguro nos va a despejar muchas dudas. Antes de comenzar, como saben que estoy aquí haciendo el video desde mi casa, quiero que sepan que no tengo trípode y van a ver a lo mejor que esta filmación se va a hacer así como el de la bruja de Blair, que temblaba un poco la cámara. Pero igual quiero agradecer a Ángela que está detrás de la cámara haciendo su mejor esfuerzo para que todo nos salga bien hoy. Vamos a aprender todo lo que a veces tenemos dudas acerca de un elemento que es primordial en los muebles de hoy día, tanto en casas como en oficinas, que es la bisagra de cazoleta, que es esta que vemos por acá, que tiene pequeñas variantes, pero funciona bastante parecido. O sea que vamos a ver algunas cosas que ya conocimos en videos míos anteriores, que por cierto aquí te dejo uno muy bueno acerca de este mismo tópico, pero hoy voy a abordar muchas dudas que frecuentemente me preguntan en los comentarios de ese video. Por ejemplo, vamos a comenzar conociendo nuestra bisagra de cerca. ¿Por qué se llama bisagra de cazoleta? Se llama bisagra de cazoleta porque tiene dos secciones que funcionan diferente a lo que es una bisagra de piano normal, la que por ambos lados es igual, donde tenemos una sección que es esta de este lado, que tiene esta parte que debemos empotrar en una perforación en nuestra puerta, que es lo que llamamos cazoleta o cazoleta, como pronuncian en España correctamente con la Z. Aquí tenemos también esta parte que es la que unirá al cuerpo o pared de nuestro mueble. Esta parte se desprende de diferente manera según el tipo de bisagra, porque las hay un poco más sencillas como esta y otras que tienen algunas cosas un poquito más sofisticadas o más de lujo, que son como esta que tenemos acá. La primera diferencia que podemos conocer es que hay unas que tienen freno y otras que no tienen freno. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas que cierran de manera más abrupta o más fuerte, que no tiene un freno que nos limite el cierre rápido, y hay otras que sí tienen un sistema en la parte interna que nos permite que haya un fuelle hidráulico que sostiene el cerrado de nuestra puerta, haciéndolo mucho más suave y evitando que se cierren las puertas de manera con un golpe, pues. Y esto es algo que sube de mucha categoría a nuestro mueble y que muchos de nuestros clientes pueden buscar a la hora de que les desarrollemos su mobiliario. Porque algo que es muy molesto es el cierre golpeado de puertas, ¿verdad? En nuestra cocina, que a veces hacemos un mueble maravilloso y no hay nada que más nos dé rabia o más nos moleste que se cierre y se esté golpeando ese mueble que quedó tan bello. Voy a utilizar este gabinete como ejemplo para algo muy importante, que es conocer cómo se ajusta nuestra bisagra. Y aquí quiero que estén muy atentos todos los que estamos en la casa o en nuestra oficina y a veces pensamos que está dañada la bisagra y podemos pensar que hay que cambiarla. Y no necesariamente es así, porque esta bisagra tiene un ajuste que nos funciona para cuando a veces pensamos que se dañó o se torció nuestra bisagra. Porque ¿qué suele pasar? A veces pensamos que nuestra puerta está o muy corrida para un lado, o muy corrida para el otro, o torcida. Y eso es lo primero que vamos a aprender a ajustar con nuestra bisagra. Acérquenseme por acá para que vean que esta es la bisagra que les acabo de mostrar. Y aquí está instalada una que es de otra marca, pero es muy similar. De hecho,
todos los botones o todos los tornillos de ajuste funcionan igual y están en el mismo lugar en todas las marcas de bisagras, tenga freno, no tenga freno, sea de una marca o sea de otra. Lo primero que vamos a aprender es cómo ajustar el que tengamos que correr hacia un lado o hacia otro nuestra bisagra. Y eso se hace con este tornillo, que si vemos bien lo podemos girar y vemos que la bisagra como que aquí como que se hunde o se va hacia el lado de la pared de nuestro mueble, y si lo aprieto se separa de la pared de nuestro mueble. Eso va a permitir que la puerta se esté moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si lo hago tanto en la superior como en la inferior, estaré logrando un movimiento en paralelo hacia la izquierda o derecha. Pero si veo que mi puerta está torcida, tendré que jugar con el ajuste de la inferior y la superior para lograr que mi puerta quede derecha. Quiere decir que lo que tengo es que ver cuánto tengo que apretar o aflojar este botón, este tornillo, en cualquiera de nuestras dos bisagras hasta que logre que mi puerta quede derechita con respecto a las paredes de mi mueble. Otro de los tornillos importantes que aprendamos para que funcionen son en la que vimos acá, este que está al final, o en la que tengo colocada acá, sería este que está acá, que este nos permite que nuestra puerta se acerque más a la pared de nuestro mueble o se separe de nuestro mueble. Fíjense que si lo giro acá, ella se mueve hacia acá, separa la puerta haciendo mayor esta distancia entre la puerta y los bordes de nuestro mueble. Y si lo aprieto, la estaría acercando nuevamente. Esto hace que yo logre un equilibrio perfecto entre lo que es esa separación entre puertas y mueble. Igualmente, tenemos la posibilidad de subir o bajar nuestra bisagra. Y eso se hace con estos tornillos que están aquí arriba, pero en estas que son un poquito más sencillitas, lo lograríamos con esta ranura que tenemos acá, que nos va a permitir cuando ajustemos nuestra bisagra, correr hacia arriba o hacia abajo, o moviéndonos con este canal, que nos da un movimiento de aproximadamente un centímetro hacia arriba o hacia abajo. Todos los ajustes de este tipo de bisagra los puedes hacer con un destornillador de estrías tradicional, que por cierto, este destornillador me lo enviaron mis amigos de DTC Venezuela, que consigues todos sus herrajes en Amazon, en el listado que te dejé abajo en la caja de descripciones. Y aquí en Venezuela puedes conseguir sus bisagras, correderas y diferentes herrajes en Ecoplaca 3000 en Caracas. Y si estás en Maracay, pues te vas a acercar al Grupo Chapán, que ahí tienen todo un universo de herrajes DTC dispuestos para tus muebles. Si usted ya intentó ajustar su bisagra y no le dio el resultado que usted esperaba y ve que tiene cuando cierra y cuando abre su puerta un sonido como tra, 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 eso sí puede ser un indicativo de que tiene que cambiar su bisagra. Y ahí tiene que simplemente sacar los dos tornillos que unen su bisagra a la puerta y los dos tornillos que unen a la pared de su mueble. Así podrá comprar en la ferretería o el proveedor de su preferencia una bisagra exactamente igual a la que usted tiene, que ahorita vamos a conocer a fondo los tipos de bisagra, y la va a cambiar colocando nuevamente los tornillos. Pero ahora vamos a hablarle a todos los que quieren aprender un poquito más cómo vamos a instalar estas bisagras cuando estamos fabricando nuestros muebles desde cero, que ya hicimos el cuerpo a nuestro mueble y tenemos nuestra puerta en crudo. Vamos a aprender todo el proceso para colocarlas correctamente. Existen principalmente bisagras de cazoleta de 26 milímetros y de 35 milímetros. Es importante identificar que en ambas hay una parte de la bisagra que sujeta a la puerta y otra que sujeta a la estructura del mueble. Aunque todas son muy parecidas en su forma, encontraremos tres variantes principales: las bisagras rectas, las semicurvas y las curvas. Se diferencian justo en el punto donde oscila la bisagra, permitiendo a la puerta un cierre de forma diferente con respecto al marco. En esta gráfica te será muy fácil ver cómo cierra la puerta con respecto al marco en los diferentes tipos de bisagras. Te resalté la puerta en color para que visualices fácilmente su posición al cerrarla. Las bisagras rectas, como su nombre lo indica, permiten una apertura de las puertas en 90 grados y al cerrar superponen completamente en el marco. Las bisagras semicurvas permiten un cierre a mitad del travesaño en el que están sujetas en la pared del mueble. Estas bisagras son ideales cuando necesitamos sujetar en una línea de puertas a dos puertas en una misma pieza que cumpla la función de travesaño. Las bisagras curvas son las que logran que al cerrar la puerta, la misma quede inscrita dentro del marco, permitiéndonos que la puerta quede al ras con las paredes del mueble.
Hay unas bisagras que permiten abrir las puertas a más de 90 grados y son muy útiles en muchos casos. Puedes ver las bisagras que abren hasta 165 grados, muy prácticas para usarse en los muebles esquineros. A continuación, te presento la gráfica que muestra todas las medidas necesarias para instalar correctamente las bisagras de cazoleta de 35 milímetros. Es importante que sepas que son las medidas que yo utilizo y siempre me han funcionado. Estas medidas puedes usarlas tal como te las muestro para montar tus bisagras rectas, semicurvas y las que abren a 165 grados. Fíjate que la perforación ciega de 35 milímetros en la puerta la hago a 4 milímetros del borde de la misma. Y en cuanto a la parte de la bisagra que está sujeta a la pared del mueble, utilizo una distancia de 36 milímetros para el agarre de los tornillos. La única diferencia importante que debes tener presente para instalar las bisagras curvas es que, como la puerta al cerrar queda al ras del marco, debemos sumar el grosor de la misma a los 36 milímetros que te indica la gráfica a la hora de sujetar la bisagra al cuerpo del mueble. Por ejemplo, si usamos un tablero de 18 milímetros de espesor para armar nuestro mueble, sumaremos 36 milímetros más 18 milímetros y haremos la sujeción de los tornillos en la pared del mueble a 54 milímetros. La perforación ciega de la puerta la debes hacer con una broca tipo Forstner, que te permite ubicar tu bisagra sin que la perforación llegue a traspasar el material. La profundidad a la que se hará esta perforación está entre los 12 o 13 milímetros. Es mucho más cómodo perforar perpendicularmente con un taladro de banco, pero también puedes hacerlo con un taladro manual si eres muy cuidadoso, ya que es muy fácil pasarse de profundidad o que te quede torcida la perforación. Como verás, utilizo una escuadra para corroborar el ángulo en el que voy a montar las bisagras en las puertas. Una vez marcados los puntos de sujeción, me ayudo con un clavo cuya marca me facilitará la entrada de los tornillos. Los tornillos que utilizamos para instalar las bisagras y otros herrajes son tornillos autoenroscantes de 6 x 5 octavos de pulgada. Así no traspasaremos los tableros de 18 o 15 milímetros, los más usados en el mobiliario actual. Antes de sujetar la bisagra al mueble, verifico la altura correcta de la puerta y después procedo a sujetar con dos tornillos cada bisagra, coincidiendo con la línea que tracé a 36 milímetros con respecto al frente en la pared de mi mueble. Terminados estos pasos, solo te queda verificar que las puertas cierren correctamente. Si viste todo este video, ya no debes tener más dudas de cómo se instalan este tipo de bisagras, las bisagras de cazoleta. Y además, si entras en patreon.com/domingofreire, podrás ver las diferentes opciones de membresía que tienes para apoyarme en el proyecto de este canal educativo que estoy generando con muchos tutoriales en español para que aprendamos mucho. Y ahí te voy a dejar la plantilla con todas las medidas para que sepas cómo se instalan correctamente las bisagras de cazoleta. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Y por acá te voy a dejar un par de opciones para que aprendas mucho más de carpintería. Recuerda darle me gusta, compartir y comentar este video. Y nos vemos en un próximo video.